Hola, nosotros somos Montronic. Yo soy Lisette en la batería. Yo soy Denise y colaboro en la guitarra y en la voz. Yo soy Majo, soy vocalista y estoy en los sintetizadores igual. Hola, yo soy Aranza y soy bajista. La banda salió porque Amaral, el guitarrista, no está. Y yo teníamos esa inquietud de tener una banda de chicas porque nos gusta mucho una banda brasileña que se llama Cansa y de Ser Sexy. Entonces siempre era así, como tenemos que tener una banda así de chicas, ¿no? Y como pues desde chica a mí me llama mucho la atención la música y a mi hermana, empezamos así a hacer bandas de chicas desde hace un ratote. Y entonces cuando Amaral me comentó que le interesaba así como armar el proyecto, pues empezamos en la búsqueda de chicas. El nombre de la banda surgió un día que Amaral, Liz y las demás integrantes de Montronics se juntaron y empezaron a traer palabras así al azar de lo que les gustaba entre espacial, electrónico, y pues al final entre una revoltura de palabras salió Montronics. Así fue como surgió el nombre. Desde el principio, cuando Amaral y Lise decidieron formar esta agrupación, siempre hubo influencias electro, siempre se buscó la forma de hacer sonar los sintetizadores, hacerlos resaltar. Como podemos ver que hay muchísimas bandas americanas, ahora nosotros queremos hacer el sonido aquí en México, y sí, lo principal es hacer más música electrónica y hacer que siempre resalte el sintetizador, es como el escudo de Montronics. Pues básicamente relatan una historia del planeta de donde provenimos, que es el planeta Synth. Hay pues de todo, ¿no? Nos gusta ser muy sinceras con nuestras letras y hay desde carreras espaciales, desde luchas intergalácticas hasta la despedida, que se trata de pues decirle adiós a la persona que ya no te hace bien en tu vida y es tiempo de parar y es tiempo de irse a buscar otros nuevos horizontes, abrir otro libro y otro capítulo en tu vida. Pues es un trabajo en conjunto, realmente, como ya lo mencionaba antes Majo, es un trabajo grupal en el que se hacen las letras, la música, todas llevamos como que ideas al momento de hacer ese momento musical, todas aportamos nuestras ideas de bajo, batería, guitarra, y realmente ya en el momento de la elaboración, ya vamos buscando como que los detallitos, esto sí, esto no, pero realmente es un trabajo en conjunto. Pues gracias a Dios hemos tenido buenos padrinos, nuestros padrinos fueron Descartes a Kant, creo que fue una manera muy importante de entrar a este ámbito porque aparte tuvimos retroalimentación, ellos nos decían consejos y nosotros también les decíamos cosas que también les hacíamos preguntas porque creo que la música es eso de colaboración. Hemos conocido también a mucha gente tanto del país como la Punto Beat. También fue una experiencia muy grata porque ellos tampoco se guardaron nada, también nos criticaron de manera buena. Con Crystal Castles pues fue un show que no nos esperábamos. Realmente yo cuando me dieron la noticia lloré. Fue muy importante porque aparte sabíamos que íbamos a tocar no para 50 personas, no para 35 personas, que era lo que estábamos acostumbradas, sino ya íbamos a tocar como para 800, terminaron siendo 1200 aproximadamente. Y pues haber sido recibidas con ese calor y con ese gusto, pues fue algo muy increíble. La verdad, jamás pensé que siendo, digamos, amateurs, porque pues sí llevábamos muy poquito tiempo, pudiéramos haber llegado a tantos corazones y que todavía bajando del escenario nos pidieran que firmáramos discos, nos pidieran fotografías. Entonces fue muy sorprendente eso. Dani Umpi de Uruguay, Condor Jet también, que tiene una baterista chica que es muy, muy, muy buena, muy talentosa. Las Wonder Bra del DF, Fesway también, que Sofía es una gran inspiración para, creo que Denise y para mí, porque es muy talentosa en la voz. Y los otros dos chicos también traen como que mucha onda y traen instrumentos que nosotros no podríamos como concebir como musicales, pero ellos lo sacan así. Sacaron un teremi, ¿no? Un pollo que hacía sonidos muy extraños y lo convierten en música. Eso quiere decir que si le echas ganitas, si le echas ingenio, puedes sacar ideas de cualquier lugar. Sí, pues en agosto del año pasado, bueno, antepasado, 2013, pudimos sacar, grabar nuestro primer EP, que se llama Synth. Lo
lo grabamos con un estudio que se llama Estudio Paraíso y Buró Creativo Paraíso. Y bueno, pues ahora estamos trabajando, este año tenemos que sacar, tenemos en plan de sacar el LP, pero ya con la producción de Sónica como estudio de grabación. Pues en realidad estamos ahorita todavía trabajando, queremos la idea es que vamos a incluir más sintetizadores que antes, más que aquí, bueno, aquí está un poco más rockero, entonces lo que estamos haciendo es que todas estamos aprendiendo sintetizadores, entonces la idea es tener una banda así más, mucho más electro de lo que está aquí, está un poco más rockero y los shows sí han ido, es un poco más rock, pero la idea ahorita es entrarle al electro por completo. Ay, bueno, vamos con muchísimas ganas. Como ya lo vieron, estamos trabajando ahora con Sónica, entonces podemos decir que hemos estado trabajando más tanto en el performance como en los instrumentos. Como dijo Liz anteriormente, estamos trabajando más en los sintetizadores y ya queremos que llegue el día para demostrar lo nuevo que es Moontronics. Nosotros somos Moontronics, estaremos en el Cholula Rock Fest el 19 de abril, los esperamos, se la van a pasar increíble.